y al pueblo de Girón quiero que nos reunamos para ver el cambio del nombre, porque ese cambio del nombre no puede haber por la razón que fue el que fundó el padre Agustín Crespo Heredia. Y nosotros nos educamos, aquí somos bastantes, las compañeras que nos educamos ahí. Ese nombre no puede ser cambiado de un momento a otro. Tenía que consultar con el pueblo y por qué. El Julio María Matobella creo que es fundador de las monjas oblatas, no de aquí, del Instituto Agustín Crespo Heredia. Usted fue a la escuela, le preguntó a la madre, ¿qué le dijo? Yo fui y le pregunté, ella me dijo que era que cambiaba el nombre porque son de las oblatas del como el Julio María Matobella, pero eso de las oblatas, no de aquí de Girón. Por favor, que trate de ver cómo soluciona y vuelva el nombre al mismo colegio. No sé cómo decirle, ¿cómo va a cambiar una cosa de que fue la que fundó el padre Agustín Crespo Heredia con su sacrificio, con su ilusión, con todo? Fundó él la escuela y lleva su nombre. Incluso nosotros somos las exalumnas las que fundamos, comenzamos nosotros la escuela cuando se fundó la escuela. Entonces, para mí es algo impropio que la madrecita se haya tomado su iniciativa de cambiar, de no hacer saber al pueblo, porque yo creo que el pueblo no ha sabido. Mejor ya tomamos, nosotros vemos ya con el lechero que no está con el nombre del padre Agustín. Entonces quisiera reunir a todas las exalumnas, a todas las personas que se educaron ahí en el colegio, en la escuela, para reunirnos, para irnos, para que alguien nos ayude, nos haga para que se cambie el nombre, porque eso es inaudito. La escuelita fue fundada por el padre Agustín Crespo Heredia, incluso no, aquí ya estamos acostumbrados que vienen los de afuera, cambian los nombres, cambian las fechas, cambian todo, y eso no es posible, eso no estamos de acuerdo y creo que Girón no va a estar de acuerdo. En mi opinión es que no estoy de acuerdo que cambien el nombre de la escuelita. Nosotros fuimos las primeras que con el padre Agustín Crespo Heredia, que fundó la escuelita, fuimos las primeras que nos educamos ahí. En el 1951 fue se inauguró la escuelita. Pero mal hecho de que las madrecitas ahora tomen el atrevimiento, diré, disculpen con ese término, de que pongan el nombre, de que no corresponde, que siga siendo el nombre de la escuela Agustín Crespo Heredia. Serían ella, el padre Matobella, fundador de los oblatos y de las oblatas en Cuenca, pero aquí en Girón no, quieren hacer lo que quieren, pero eso no vamos a permitir ni queremos que siga siendo el nombre Agustín Crespo Heredia. Éramos bastantes alumnas, tanto del corte, de la escuelita misma eran, pero demasiado las alumnas, pero encantado de estar en esa escuelita y que nos hemos educado ahí, agradecidamente a Dios primeramente y después a las monjitas que en su tiempo eran muy buenas educadoras. Por el padre Agucho fue un sacerdote tan digno, tan, como no hay ni qué decirle, de que él había comprado ese local y él mismo hizo la escuelita con todo el gusto y fundó la escuela y por eso lleva el nombre de él, que nunca cambie, estamos nosotros reprochando eso.